Esta es la Redmi Pad C color lavanda de 128 GB y su grosor es de 7,36 milímetros y su peso es de 478 gramos. A continuación les mostraré algunas funciones que tienen los laterales. En este apartado está el manual y el clip para poder cambiar y abrir la bandeja SIM. También trae su cargador con el cable y su cabezal, pero en este caso no incluye el carga rápida. Estuve personalizando un poco y descargando algunas aplicaciones. Pero les mostraré cada una de las características que incluye el dispositivo. Continuamos con el lápiz óptico para así poder hacer la tablet más dinámica. De igual forma, incluye el manual para saber cómo usarlo y el cable para cargarlo. Es punta fina, tiene un botón que al presionar lo prende y se conecta automáticamente. Y en la parte superior está el puerto de carga con la tapita que es magnética. Así funciona al emparejarlo con la tablet, pero más adelante les mostraré más específicamente. Compré este estante para poder ponerla y tiene varios niveles de inclinación. Pedí la funda y el vidrio para la pantalla, pero no me alcanzaron a llegar para este video. La batería es de 8000 mAh y dura alrededor de 2 días con uso intermedio. Y como característica extra, tiene una amplia cantidad de fondos de pantalla preinstalados. Contiene Snapdragon, que es un procesador que lo utiliza en dispositivos como tablets o celulares, que sirve para el rendimiento de los juegos, aplicaciones y en sí toda la rapidez del sistema operativo. Y cuenta con 4 GB de memoria RAM. Su rendimiento es rápido y eficaz para cualquier tipo de uso, ya sea para el trabajo, escuela u universidad. A la hora de hacer apuntes digitales tiene un funcionamiento bastante rápido y preciso. Aquí les muestro algunas pruebas. Se puede dibujar, escribir, hacer apuntes y demás. El procesador que les comenté anteriormente era Snapdragon, que tiene la posibilidad que gracias a su rendimiento se hace cómodo jugar la mayoría de los videojuegos.
La calidad de la cámara es realmente sorprendente porque a pesar de que es una tablet es buena y cuenta con cámara principal nítida de 8 megapíxeles, cámara frontal centrada de 5 megapíxeles. Aquí les dejo este ejemplo de grabación de la cámara. La calidad de audio es bastante amplia ya que cuenta con Dolby Atmos, que expande la experiencia envolvente de sonidos que se producen por el dispositivo. La calidad y resolución de la pantalla es realmente buena para ver cualquier tipo de contenido. La resolución se las dejaré aquí en pantalla. Espero te haya gustado mucho el video, no olvides comentar y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!